Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Les saludamos desde aquí, del recinto de Global Sport, donde se practica el mejor fútbol salón. Aquí estamos con Alfredo Ceballos, Cristian Larach, Rafael Escudero, quien les habla, para traerles a ustedes todo lo que ocurrió en la fecha número 12, mi querido Alfredo. Así es, Rafael, muy buenas tardes a ti y a todo lo que es los radioescuchas, los visuales. Cristian, muy buenas tardes. La fecha número 12 nos dejó un sabor bastante dentro de incógnitas. ¿Por qué? Porque simplemente eran los cuartos de final, partidos de ida. Y estaremos hablando un poco más adelante acerca de todo esto. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Saludos a todos, a los que nos ven. Buenos días, buenas noches, como sea. Salimos a todo el mundo. A todo el mundo y a toda hora, por supuesto. De cualquier manera, creo que todo se va a definir este próximo domingo y de antemano. Lo que tenemos que decir, independientemente que la Copa América ya se esté jugando, creo que va a haber una gran asistencia al Global Sport o a las canchas de Rambler Wood Park, porque los partidos están realmente interesantísimos. Revisemos lo que pasó en la Premier, Rafa. Exactamente, porque en esta fecha 12 se dieron los siguientes resultados, queridos amigos. San Rafael empató 2-2 con el Atlético Rojil. Okay. Atlántico. ¿Vamos a ir analizando uno por uno? Así es. Sí, okay. San Rafael, entonces, con el Atlético Rojil, empataron 2-2. Recordemos que esta llave, Alfredo, era la llave 4-5. Entonces, esta llave se significaba, ¿no es cierto?, en el papel, en estadística, que estaban muy, muy parecidos en el momento de entrar. Así que, ¿esta era la 4-5 o la llave 3-6? La llave 3-6. La 3-6. Bueno, pero de cualquier manera no tenían más de 3-4 puntitos de diferencia unos con otros. Partido difícil. San Rafael creo que pudo haber ganado el partido. Pero Atlético Rojil no es un equipo fácil, lo habíamos dicho, ¿te acuerdas? Lo comentó el señor Murillo. Es un equipo con experiencia en este tipo de instancias. ¿No? Sí, las circunstancias es que tiene dos hermanos en los cuales, pues, sus posiciones se lo dejan muy claro. Oscar es un medio defensivo y Fernando Laija, Fernando que es el centro delantero. ¿Qué acontece? Que dentro de lo que es, cuando tú haces una práctica o cuando tú vienes jugando durante muchos años con un conjunto base, entonces automáticamente, ¿qué hace este Atlético Rojil? Se conocen de memoria sus posiciones, sus cambios de posiciones cuando atacan y cuando defienden, lo cual Oscar tiene algo complementario, que es un personaje que sabe marcar, que sabe chutear, pero que también sabe hablar, o sea, es un provocador a espaldas del... Sí, lo que pasa es que son equipos... Eso es parte del fútbol. Parte del fútbol, pero también cuando tienen un mal manejo es que tienen malos resultados. O sea, está sobre una balanza, porque lograr un equilibrio de ese par de jugadores para que siempre estén en el nivel que se les espera es bastante complicado. Por eso que Atlético Rojil tal vez depende mucho de los hermanos Laika para que tenga un buen resultado. De cualquier manera, un 2-2 que nos deja, Rafa, ante la expectativa. Ahí nos deja el entorno. Totalmente, me parece que aquí sí puede haber cualquier de los dos ganadores. Así y me parece es. Que sería... bueno para la competencia, de cualquier manera que cualquiera de los dos ganara, ¿no? Como usted lo dice, bueno, va a ganar quien haga mejor las claro, cosas, pero los dos son dos equipos emblemáticos que han estado con la organización, han estado en etapas de liguilla. Dentro de esto podríamos decir que hay un espectáculo asegurado. Y van a competir, porque el que gane va a competir, seguro. Porque son dos equipos muy, muy avezados. En el otro encuentro ocurrido el domingo pasado, tenemos al Atlántida, que cayó derrotado por 2-1 ante el Real Madrid, que jugó con 10 hombres y obtuvo este muy buen resultado. Esta es una repetición de la final anterior, ¿no? De la Atlántida con el Real Madrid. Sí, una repetición dentro de lo que corresponde, pero bajo un conocimiento distinto. No, claro. Porque bajo claro. un esquema distinto, porque inclusive Real Madrid, que lo dirige Kikín, pues automáticamente estuvo ganando 2-0. Se dice que el marcador 2 es el que es más engañoso. Inconsistente dentro de esto. Y en realidad el segundo tiempo fue todo segundo tiempo de Atlántida. ¿Por qué? Porque simplemente el Real Madrid se acopló en la parte posterior y lo que quería hacer era un cerrojo para no recibir ni un solo gol. Para salir de contragolpe. Pero de esa manera llega un gol y lo buscaron hasta el último segundo en que pitó el árbitro. Buscaron el gol de la igualdad, pero la cual no se lo dio. Queda garantizado que este equipo Atlántida y Real Madrid va a ser otra de las llaves importantísimas para observar. Oye, difícil, ¿eh? Difícil, porque son equipos que saben presionar, saben esperar. A mí me
me parece que una diferencia de 2-0 para una final de esta naturaleza es poquito. Ahora, ese gol, no, por eso te digo, ese gol que hizo Atlántida lo mete absolutamente en la competencia. Y recuerda que Real Madrid tiene dos jugadores expulsados al inicio de los cuartos de final, lo cual el uno ya viene al partido de retorno y su defensa central, automáticamente él estará fuera de los cuartos de final. Si no calificase este equipo, el jugador no sería parte de la liguilla. Pero si avanza a semifinal, lo recuperaría para la serie de semifinal. Oye, pero también me comentaba el entrenador que no le había llegado a la gente. Ahora, independiente, ¿no le había llegado a cuartos de final? Claro, independientemente que tiene esos dos jugadores expulsados, él cuenta con más plantel para él tiene un número de 19 jugadores inscritos. Eso es lo que hablábamos en programas anteriores, la inconsistencia, la responsabilidad o la irresponsabilidad de determinados jugadores. No les importa en realidad si el equipo o el esfuerzo que hace el técnico de traer un equipo a instancias de esta naturaleza, clasificación para lo que sería buscando el campeonato, no les importa. Hagamos un análisis más profundo de aquello. Así como la organización tiene su propio reglamento, los clubes en su interior debieran tenerlo, porque no puede ser que un equipo que se ha esforzado durante toda la competencia por llegar a estas instancias, llegado a la misma, de una ventaja, para mi gusto es una ventaja, aunque sean chicos que estén en la banca, me parece que es una ventaja muy grande que dos personas o tres o cuatro, no sé, no les lleguen a instancias de cuartos. Claro que da ventaja, Cristian, pero es un mal que se viene, como dice Alfredo, hace mucho rato produciendo, no solamente, digamos, en estas finales de campeonato, también lo hemos visto que en la mitad del campeonato ocurre en un torneo regular, ocurre siempre lo mismo, que los equipos llegan, sobre todo los que juegan temprano en la mañana, no les llega la gente. Además de eso, tenemos que considerar, cuando nosotros a nivel de administrativo de organizaciones deportivas locales, se dijo vamos a cerrar un círculo, vamos a decir, si tú estás registrado en tal organización, no te puedes registrar tantas millas a la redonda o tantas millas al diámetro, pero el jugador tiene una circunstancia de actitud negativa, piensa que mientras más equipos él está a su nombre, es mejor elemento deportivo, lo cual es equívoco. O sea, tú que con esto estás diciendo que la gente que no le llegó estaba compitiendo en otro lado. Quizás estaba compitiendo en otro lado, porque estamos en instancias igual ya de playoff. Claro, por la temporada. Bueno, lamentable, de todas maneras eso es una ventaja que ojalá, se lo decimos a Kikín desde aquí, con mucho respeto, si ellos no tienen una administración interna que coarte, que marque, que castigue o que de alguna manera sancione la inasistencia, sobre todo en instancias como esta. Yo he sido un propulsor de que la gente asista, que siempre hasta el final, aunque quede eliminado Rafa, que sigan predominando el instinto de jugar a la pelota, digamos, que es divertirse, hacer la práctica deportiva y en familia. Pero bueno, ya está. Bueno, esperemos que así sea. En el tercer encuentro que tenemos por la llave 2, las Águilas cayeron derrotadas por 2-3 ante Monarcas. ¿Sorpresa? No sorpresa, diríamos nosotros, porque el Monarcas viene con unos palmares en otras organizaciones. Tiene un buen elemento, tiene un buen grupo humano que está balanceado entre experiencia y juventud, lo cual en el equipo Las Águilas existe lo mismo. Tú sabes que dentro de esto, en unas circunstancias de una demarcación o de una circunstancia que el técnico manda un esquema, a veces un error o quizás una ofensiva de parte de la defensa deja prácticamente desnudo a lo que es la velocidad de los atacantes. Sí, lo que pasa es que sale que la diferencia entre el 2 y el 7 era muy abismal. Recordemos que las Águilas terminaron en segundo lugar. En segundo lugar, así es. Y el Monarcas en el 7. Entonces uno dice, bueno, nos estamos pareciendo al fútbol mexicano porque el 8 sale campeón. Ahora resulta que para mí es una sorpresa. Las Águilas había tenido un torneo súper regular, es el actual campeón, se maneja súper, súper bien, tiene muy buenos jugadores. Me parece que es una gran sorpresa. Bueno, pero la sorpresa también, entre comillas, Cristian, porque tomemos en cuenta, por lo mismo que tú dices, Monarca, que estaba en una posición mucho más abajo que las Águilas, llegó con todo el ímpetu de no quedar fuera de nada, ¿me entiendes? Las Águilas a lo mejor se relajó en cuanto a su posición, pero
Esto también le afecta. Sabemos que empieza un campeonato distinto. Y definitivamente lo que dice Rafael tiene una circunstancia lógica. de lógica. ¿Por qué? Porque era la presión para el campeón, era la presión para la posición de las Águilas. O sea, ¿quién llegaba? ¿Habrá llegado relajado? ¿Es el Monarcas? ¿Habrá traído a todos? Es decir, vamos a hacer dentro de esto, a ver cómo se mira el campeón. Lo cierto de todo esto es que el partido de vuelta va a ser un partidazo. Yo creo que las Águilas no la van a vender tan fácil. Y es una diferencia muy mínima. No, sí lo es, pero me llama la atención que hayan perdido el partido. Porque indudablemente las herramientas las tienen Monarcas y no las Águilas. Las Águilas van a tener que salir a buscar el encuentro y sin duda van a poder hipotecar muchos espacios, sobre todo en defensa, que me parece que es la parte más sólida de las Águilas, de las Águilas. Pero que le hayan marcado 3 goles a esa defensa, algo tiene que haber pasado. Me parece a mí que algo tiene que haber pasado. Bueno, hecho pasó porque le ganaron por 3-2. Bueno, en el siguiente encuentro de Independiente Honduras, el líder general, que es el líder general por la llave 1, le ganó 2-1 a LDE, pero en un partido que también tuvo su cierta polémica, ¿no? Es un partido dentro, diríamos nosotros, no una polémica, sería el no haber llegado el portero titular para el equipo LDE. Cuando el marcador estaba 1-1, se miró las diferencias, porque Giler, que prácticamente no es el portero, más que todo él es jugador de campo, al no llegar el portero titular lo ponen a él de portero. Cobran un tiro libre, como dijo el señor Murillo, a los Ronaldinho. Salta el Quilera por ese balón y se le escapa por las manos. Gol. Con ese gol de un error de portería. Cualquiera. Le puede pasar a cualquiera, pero lo que dice es unas circunstancias. ¿Qué efecto tenía ese balón? No lo sabemos. ¿Por qué no llegó el portero? Bueno, eso es. Pero ellos están argumentando que perdieron el partido por culpa de eso, de que no les llegó el portero titular. Es una de las razones, una circunstancia, claro. Sí. Pero en realidad lo perdieron porque el otro convirtió el gol. ¿Cómo lo hizo? Da lo mismo. Ahora, me parece que técnicamente se da la lógica, pues el número 1 le gana el número 8, podríamos decirlo. Ahora, yo te digo, el 2-1 es muy estrecho. A mí me parece que LDE, yo no lo descartaría jamás. No. Ha dado muestra siempre de ser equipo muy aguerrido, muy competitivo, y no me extrañaría que ganara el partido de vuelta. Es que aquí se dio la lógica, justamente como eso tú. Por las estadísticas. Claro, por las estadísticas, pero también te das cuenta que el LDE, que está en una posición, en la octava posición, también llegan con ese ímpetu de querer ganar. No, hizo el equipo y también el que con está arriba también se relaja un poquito viendo cómo lo pueden ganar. Bueno, en este caso se dio la lógica, pero... No, y sobre todo LDE, Rafa, amigos, es un equipo con historia en la organización, está muy bien dirigido, siempre han tenido mucho trabajo grupal, bien o mal, han estado siempre disputando finales tanto afuera como aquí en Global Sport Indoor Soccer. Y con el señor Murillo, que siempre está en la polémica, pero... que sabe ya Murillo muy bien sabe parar sus equipos y sabe porque hacer su trabajo. Ya lo vimos en el programa anterior en que lo entrevistamos, en que hay un trabajo también de base dentro de este equipo, de que están sacando siempre figuras jóvenes que emergentes en este campeonato. Bueno, el próximo domingo tenemos los horarios a las 10:15 de la mañana, estará Monarcas con las Águilas. Mira, bonito. Sí. ¿Campo? En el campo número 10, a las 12 del día estará LDE con Independiente Honduras. En el mismo campo. En el mismo campo. En el campo número 9, a las 12 del día estará Real Madrid con Atlántida y a la 1:45 estará Atlético Rojil con San Rafael. Bueno. Tenemos una mañana y tarde. En ese ladito del que de los campos, ¿no? Sí, en el 9 y en el 10. En el 10 va a estar entretenido. Los invitamos a todos ustedes, por favor, vayan, asistan. Van a tener rica comida, el clima va a estar rico. Va a estar Rey Taco ahí siempre. Rey Taco no falla. A todos nuestros y amigos. Además, los invitamos con la familia. Aproveche de ir a pasar un día de campo, relajarse, mirar a sus familiares, jugar a la pelota. Entretenido estar en Ramble Good Pal. Los invitamos. Lo que yo desearía hacer es un acápite a esta categoría. Tú sabes que el administrador del equipo LDE está atravesando una circunstancia, yo le llamo una prueba de salud, en las cuales se tomó una determinación de ser una actividad de poder ayudar a financiar lo que corresponde a un tratamiento de cáncer que tiene el señor administrador del equipo. Y el agradecimiento no solamente a lo que es la categoría Premier, sino a todo el personal, a toda la gente en calidad de jugadores, porra y todo que se hicieron presente, porque la actividad se puso en la rifa de un televisor
que era de 39 pulgadas. Viene la Copa América y entonces hay que ver, o viene la Copa de Oro, hay que verla en una circunstancia. Pero se lo ganó una señora, creo. Sí, se ganó una señora y tengo que decirlo, pues, que la cantidad fue una cantidad que el señor administrador de este equipo nos llamó para decirnos sinceramente gracias, y cuando hagamos el programa en nombre de él, mandarle el agradecimiento a todos. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Y todas las bendiciones para él, que tenga una buena mejoría y que este granito de arena que aporta Global Sport le sirva bastante. Así es, sí, le deseamos por supuesto una pronta mejoría y la fuerza y el deseo de salud, que es tan importante, ¿no? Uno se cree... Sin salud no se hace absolutamente nada. La verdad que cuando uno está débil de salud, si lo sabremos nosotros, señor Ceballos, nosotros que todavía somos jóvenes, todo cambia. Por lo menos. Regresamos, una vez de la... cuando regresemos de la pausa vamos a estar en la categoría que está súper apasionante, no te vayas. Regresamos, estamos aquí en Global Sport, en las oficinas de Global Sport. Usted tiene que decirlo con distinción. En las oficinas de Global Sport. Exactamente. Sí, así como ustedes ven ese logo, lo van a ver también en los campos de juego, a donde estamos participando en el 10.200 de Rambling de la Nation Four. Sí, y donde también estamos haciendo algo innovador para lo que es el área, el sector, todo lo que es las generaciones. Hemos estado bastante preocupados aquí en esta tribuna de lo que es lo que pasa con las nuevas generaciones. Y Global Sport ha tomado cartas en el asunto junto con algunas asociaciones que están preocupados de los menores. Y tenemos torneos que es de amistosos que están pasando en este minuto. Creo que el domingo, Rafa, ya tenemos partiditos, ¿no es cierto? ¿Cuántos equipos tenemos? El domingo pasado ya hubo la participación. Nos visitó el equipo Chivas de Monroe en la categoría U16 y se enfrentó a la Academia Castelli en la misma categoría de edad en el campo número 8. Dos cosas importantes acontecen allí. Está el grupo arbitral de los jóvenes, está Jonathan, nuestro compañero de lo que es, dirigió en calidad de árbitro central. Y Jonathan, Johnny, que le decimos al otro Jonathan Ceballos, en la calidad de asistente, que ya tiene prácticamente dos torneos. Sí. Uh-huh. Soportados en la parte adulta por el árbitro asistente, Miguel. Mira. Sí. Podríamos decir que la impresión que se llevó el condado de Union fue bastante buena. Los padres de familia muy satisfechos de ver una competencia de fútbol 11. Comenzó a hacer primero los goles Castelli, comenzó ganando 1-0, empató lo que es la parte de Chivas de Monroe. Al final hubieron jugadas importantes, hubieron vitoreos, hubieron aplausos para los dos equipos. Eso que no se mira en los adultos, uno absorbe en qué estos bonito, jóvenes. Qué bonito, la, ¿sí? Familia, pues. La familia. Entonces, e inclusive había unas señoras que con conocimiento decían, ¡árbitro! De un conocimiento en las cuales lógicamente que también hay que los hace, o sea, la pasión eso está bien permitido, si nadie dice que no. Me parece, mira, te digo, una iniciativa fantástica. Marcador final, Chivas Monroe 3, Castelli 2. Ah, mira. Bueno. Fantástica esto que se hace con los jóvenes, no nos vamos a cansar nunca de decir que ahí es donde hay que estar siempre aplicado en estos jóvenes que son el futuro, ¿no?, del mañana. Sí. Para el siguiente día domingo tenemos otros dos nuevos equipos, que es el Predactors, U16 de aquí, y con la Academia de Ávila, otra de las academias. Pero también viene la gente de las Chivas de Monroe, ¿no? Sí. No, las Chivas de Monroe toman un receso porque estamos disponiendo a lo que es a nuestra comunidad, a nuestra organización, a nuestros equipos, estamos disponiendo diferentes equipos. Para el siguiente día domingo estará lo que es la Academia de Calix. Oh, de Calix, ya. O sea, este domingo va Predactors con lo que es el equipo de Ávila. Para el siguiente domingo 21, para el Día del Padre, estará Calix Academia enfrentándose a lo que sería el equipo de Gasto. Mira. De Gastonia. Interesante iniciativa, bonito, hay que seguirlo, hay que acompañarlos y los invitamos. A ustedes una vez más no nos vamos a cansar de invitarlos a que vayan a participar. Y si usted tiene el equipo, usted tiene un hijo que está dentro de las edades de... que es menor de 16 años, llámenos para que sea parte de esto. Nosotros lo ubicamos con cualesquiera de los ¿Dónde pueden llamar las personas que nos están viendo y quieren inscribir a sus hijos? 704-363-6457, o de no, entre a nuestra página www.globalsportfootball.com. Ahí están los emails a donde pueden ustedes
O en su defecto, 5001, aquí en la ciudad de Charlotte, South Boulevard, 5001, su casa, la casa del deporte, la casa de lo que más nos gusta, que es el deporte que entretiene al mundo. Y otra forma, el día domingo, en el 10200 National Ford Road, en los campos directamente Ramblewood Park, con el señor aquí. Nos hacen el favor de visitarnos y les damos la información respectiva. Claro, claro. Mira, ¿sí? Una cosa interesante a destacar, lo que está pasando en esta ciudad de Charlotte es muy importante en lo deportivo. Tenemos que en los mismos campos de Ramblewood Park se está construyendo un estadio de fútbol, ¿no es cierto? En el campo número entonces, uno. Entonces, todo eso, si tú te pones a pensar de un tiempo a esta parte, el desarrollo. Soccer, el desarrollo que hay, tanto de lo que tú estás comentando, de la academia, de los jóvenes, que antes no se hacía, solamente el adulto podía jugar al fútbol, y ahora se está incentivando a través de Global Sport o a través de otras ligas que aportan también el deporte en la juventud, el deporte aquí en la ciudad de Charlotte. No, y también va de la mano del crecimiento de la ciudad y de la inmigración, que ha sido bastante numerosa, bastante grande, ha llegado muchísima más gente a la ciudad. Y claro, la gente tiene que entretenerse, y qué mejor que lo que más. Y el soccer es, digamos, el único que está quedando un poquito afuera, porque esta ciudad tiene un estadio de fútbol americano, ¿no es cierto? Se hizo el de béisbol, que está al ladito. Está lo de básquetbol, también tiene su propio estadio, pero faltaba el soccer, que va a ser justamente este, es momentáneo el que se está haciendo aquí. Bueno, es una cosa un poquito menor. Las expectativas que tienen las organizaciones cercanas son de aspirar a estar en la MLS. Es difícil, pero tal vez en unos 5 o 6 años se pueda lograr. Vamos por buen camino, creo. Yo creo que la cimentación de todo esto es positiva, y yo creo que si nos ponemos dentro de lo que sería ser parte de esta cimentación como Global Sport, estamos puestos. Ya sabe usted, visítenos www.globalsportfutbol.com, o si está en YouTube, ¿dónde tienen que hacerlo? Global Sport TV, y ahí se suscribe o le pone su online. Dígame, señor Ceballos, ¿qué le pareció todo esto del desarrollo de la última, la final, la Champions de entre la Juventus y... ¿Merecido el triunfo de la parte de Barcelona? Diríamos los merecido. Sí, merecido. O sea, por todas las circunstancias en que, si tú miras lo que ha acontecido en el Barcelona por la última década, ha habido una transformación de tal manera en las cuales existen los jugadores apropiados en un equipo apropiado con una estructura que es extraordinaria. Se hizo una consulta en los canales que han, no sé, por los canales de televisión a los cuales usted puede acceder aquí, que son los más normales, los más frecuentes, en que realmente le han sacado brillo a esto, le han aprovechado de todo lo... Y me pareció una sola cosa de todo lo que se dijo, que es bastante visualmente, quedaba bastante lógico, que me parece lo más, la pregunta más apropiada. ¿Cuál es el equipo mejor? ¿Este Barcelona de Luis Enrique o el Barcelona de Pep Guardiola? Ambos lograron lo mismo. Lograron la Champions, lograron la triple corona, tenían un juego espectacular, invencibles, pero en el momento en que lo tenía Guardiola, se decía incluso que era lo mejor de la historia. En ese momento. En ese momento. Ahora resulta que Luis Enrique, con este tridente que tiene de los tres matadores, es el mejor de la historia. O sea, ganó lo mismo, gana más fácil aparentemente que el anterior, tiene menos control del balón. ¿Pero cuál es mejor? Yo creo que los dos tienen los méritos casi similares. Lo que pasa que en el proceso de Pep Guardiola, porque hay que compararlo con el comienzo de Pep Guardiola, ¿no es cierto? Porque Luis Enrique también está comenzando. Pero también hay que darle una importancia a lo que hizo Pep Guardiola de poner a este equipo del Barcelona en el tapete mundial, de hacer un equipo compacto, y del cual Luis Enrique ahora ha hecho una planificación trayendo lo mismo, ese mismo empuje que dio Pep Guardiola,
y que ha logrado, un mérito haber logrado mantener eso y hacerlo también un equipo competitivo. Sí, yo creo que lo que ha pasado en el Barcelona, desde Rijkaard, qué sé yo, con todos los entrenadores que ha tenido, yo sobre todo yo destaco mucho Rijkaard. Yo creo que Rijkaard le cambió la cara al Barcelona con su dinámica. Yo considero que el técnico holandés prácticamente él fue el que puso la semilla para que pueda ir el crecimiento de esto a lo que llegó Pep y a lo que hace hoy Lucien Riquelme. Recordemos que en manos de Rijkaard se conoció a una de las duplas que me parece a mí que mientras jugaron juntos fue fabulosa y siempre teniendo tremendos atacantes. Recordemos que estaba Ronaldinho jugando con Messi. Ronaldinho en un gran momento y Messi recién empezando. Entonces yo diría, vaya, con esos dos jugadores tenemos el equipo del mundo. Y luego tuvieron a Eto'o de centro delantero. Imagínate, estamos hablando de un super equipo. Pero lo que hizo Pep Guardiola luego fue... tuvieron a Ibra. Sí, bueno, Ibra estuvo por un ratito. Pero yo creo que fue diferente. A mí me parece que lo que hizo Pep Guardiola fue ponerlo en el número uno. Y lo que es la institución hoy en día. Y no nos dejó de asombrar jamás el juego del Barcelona. Pero yo voy a otra parte. La parte administrativa técnica, cuando llega Pep, llega cobijado de la institución. ¿Sí? Porque era uno que nació en la institución Barcelona. Sí, es cierto. Y ahora en la llegada de Luis Enrique, pese a que también es parte Barcelona de la formación también, Barcelona, pero jugó en el Real. ¿Sí? No llega cobijado como llegó el Pep, pero a las demostraciones a lo largo, es inclusive era incierto su contrato. Sí, no, incluso bueno, de hecho, ahora le renovaron. Ahora lo renovaron. No, incluso se decía que habían discusiones con Messi, con este, con el otro, y se dudaba de su continuidad. Lo que sí está claro es que el Barcelona tiene para rato, y uno de sus jugadores emblemáticos, estamos hablando de Xavi Hernández, 25 títulos es una locura, ese chico cómo se ha retirado en un punto más con todo alto y todo gloria. Pero yo creo que le faltó a Xavi Hernández en aquel me parece que fue en el 2013 o 2012 haber sido el mejor del mundo. Me parece que lo merecía, si no él, Iniesta. Che, pero que estaba arreglado por la FIFA. Bueno, y por otro lado la Juventus me parece que fue un digno rival en algún momento del partido, luego del gol de este chico que era del Real Madrid. Me parece a mí que de Morata tuvo la posibilidad de ponerse incluso arriba, estaba bien desconcertado el equipo del Barcelona, se le habían quitado los enlaces, sobre todo el bloqueo Busquets, creo que acusó mucho recibo el Barcelona de ese bloqueo. Pasa mucho el rendimiento de Barcelona por Busquets, la verdad, desde mi punto de vista. Ha sido un trabajo que no es muy notorio. No lo es. Pero es un trabajo eficiente. Pero yo creo que igual, me encantó el trabajo que hizo la Juventus, pero le faltó. No tiene el peso futbolístico Barcelona. Que supo esperar, como tú dices, tuvo un tambaleo en cierto momento del partido, pero que no fue motivo suficiente para que el Barcelona pudiera decaer. No, y aparte, y demostró ya con tres goles. A mí me pareció, Rafa, también que hubo una mala señal del técnico Allegri al sacar a Vidal y no sacar a Pirlo. Porque no estoy hablando porque Vidal sea chileno y Pirlo, sino que Pirlo estaba muy errático, estaba jugando más retrasado de lo normal. Estaba llegando de tiempo. Y Vidal, que es un todo pulmones, mandó una mala señal ahí. Si tú lo analizas de una forma más sólida, no lo saca Vidal por su rendimiento. No, por el amarillo. Lo saca porque se estaba buscando la segunda amarilla. Sí, es posible. Pero creo que el momento del partido momento no ameritaba otra señal. Otra señal. Quiero ganarlo. Quiero ir por más. Entonces, eso demostró una actitud más conservadora. Es que creo que eso es muy importante a la hora de juegos de esta naturaleza. Los tipos están jugando con la adrenalina muy a concho. El técnico tiene que mandar una señal de decirle al resto sin gritarle afuera. Voy a jugar. Te mando este para que la hagamos. Entonces, pero bueno, creo que un justo y merecido ganador. Terminemos esta velada que ha sido larga. Le hemos dado duro el día de hoy a lo que ha sido la jornada de resúmenes. ¿Les parece si conversamos de la Copa América? ¿Candidatos, señor Ceballos? ¿Candidatos? Pues diríamos que el anfitrión, ¿no? El Chile tiene que estar. Tendría que estar, entre paréntesis. Por juego y por localía. Por juego y por localía. Lógicamente que si tú te das cuenta que no todas las Copas Américas han levantado la Copa. Los locales. El anfitrión. Sí.
el grupo tiene bastante, diríamos nosotros, bastante suave, bastante accesible. Está Ecuador, está México, está Bolivia. Bolivia no pasa por su mejor momento. Su último partido recibió una goleada de... Sí, de proporciones, 5-0 para Argentina. Entonces, inclusive la goleada hace abrir esperanzas a México, que dice, si México abre con Bolivia gana, entonces el ganar México, le pone... México, Rafa... Para usted una sorpresa. No. Pero México da por... Yo por lo que he escuchado, por los comentaristas, yo a México siempre, nunca lo descarto, porque tiene... muy buenos jugadores y se levanta en momentos difíciles. Pero este es un equipo B. No hablamos de equipo B, tenemos que ser como lo dice su técnico, no hay B o no hay A y B. Bueno, es un equipo B. Es un equipo en la cual ha hecho una mixtura, pero que son jugadores que tienen solidez también. Hizo experiencia, pero de cualquier manera, México, a mí lo que me preocupa es que México... está por sentado que le va a ganar a Bolivia. No, es preocupante la forma expresiva en que dicen que van a ganar. Lo dan por hecho. Y cuando México piensa así, cuando tiene ese mensaje, es cuando peor le va. Es lo que hemos visto en el desarrollo de aquel gigante de la CONCACAF que se enfrenta a una isla de por ahí y le cuesta una barbaridad. Incluso ha hipotecado casi participaciones mundialistas como la vez pasada. Ahora, resulta que después juega con Brasil y le hace un gran partido. Entonces, ¿qué lectura le tienes a eso? El desafío es lo que le gusta al mexicano. Vamos a territorio más sólido. Sí. ¿Afectará lo que pasó en la FIFA todo esto en esta Copa América? ¿Se verá reflejado? Yo pienso que no. Yo pienso que no, futbolístico. Yo pienso que no, la fiesta del fútbol supera esas cosas. El fútbol sigue igual, mientras todavía hay un presidente que está ahí, aunque fue elegido. Ahora, ¿irá Blatter a Chile? No creo que vaya a ningún lado Blatter por vergüenza. Ahora, te voy a decir una cosa, jugándose la Champions, ahí vimos paradito a nuestro amigo Michel Platini, dando la cara al representante de la FIFA, no hubo ningún problema. ¿Quién va a ir a dar la cara por la Conmebol? Por el organizador, porque Chile es el anfitrión, es el que tiene que velar, que los hoteles, que la transportación, que todo esté perfectamente, claro, que los estadios. Pero el organizador del torneo es la Conmebol. Exacto. ¿No? Ellos son los que... Nicolás Leos. Bueno, Nicolás Leos ya... No podemos estar... El hombre ya está en mejor vida, digamos. Pero, ¿quién va a ser el encargado de dar la cara de la Conmebol? Es una buena pregunta. ¿Para qué? Para entregar la copa, tal vez, porque otra participación no creo que vaya a tener la FIFA. Van a ser todas pseudo participaciones, porque está todo. Si a lo mejor nos da la sorpresa Blatter y bueno, y hoy hablamos de lo que es el gran inicio de la Copa América en esta edición que toca en Chile. Pero candidato, yo diría que candidato número uno está Brasil, candidato dos Argentina y el tres está Chile. ¿Para usted, señor Escudero? Yo lo pondría Argentina, Brasil, Chile-Colombia, el cuarto. No, son los cuatro que son... a mí me parece que la final debería ser Chile-Argentina. Si se diera la lógica, me parece que... Bueno, recuerde que queda grabado, ¿eh? En el fútbol no hay nada escrito y veremos en la cancha lo que pasa. Estaremos en otra oportunidad en los comentarios aquí en Global Sport. Ya vamos a tener los partidos, ya tendremos resultados. Con resultados. El señor Ceballos. Nos enfrentamos el jueves. Con Chile, Chile-Ecuador. Lo más importante es que ya mandamos a hacer una camisa amarilla-roja. Ah, bueno, entonces sí. estamos bien. Porque el partido es allá en el cono sur y nosotros estamos acá en la parte norte. Bueno, nos despedimos con alegría de haber compartido con ustedes. Síganos, por favor, Global Sport TV en YouTube y denos sus comentarios a través de globalsportfutbol.com y síganos, por favor. Les invitamos nuevamente a Rafa, Alfredo, el domingo a compartir con nosotros en Ramble Good Park. En la fiesta del fútbol ahí en Ramble Good Park estaremos junto a usted, junto al señor Ceballos, señor Larach, acompañándonos. Pero si le da permiso al señor Larach. No, siempre que le den permiso. Señoras y señores, muchas gracias por la audiencia del día de hoy y nos vemos el domingo en Ramble Good Park.